Trujillo es un municipio español de la provincia de Cáceres, en la comunidad autónoma de Extremadura, con 9.012 habitantes en 2019. Es la sexta localidad más poblada de la provincia. Bueno, dejamos Guadalupe y nos dirigimos a Trujillo, nuestra segunda estancia en Extremadura. Aquí en esta villa nos hospedaremos en el Hotel Izán o Izan de Trujillo, antiguo palacio y bastante recomendado. Salimos a pasear dirección al castillo, por sus calles estrechas y empedradas, con numerosas tiendas y comercios. Pero antes llegamos a la plaza principal. La Plaza Mayor de Trujillo conforma un espacio arquitectónico de gran belleza y monumentalidad. Es el centro neurálgico de la ciudad, donde confluyen todos los caminos. En ella predomina la arquitectura de los siglos XV y XVI y está rodeada de edificios de gran interés turístico. En el centro de la plaza se encuentra la estatua de Francisco Pizarro, conquistador del Perú, realizada en bronce. En la subida pasamos por varias localizaciones de la serie Juego de Tronos, como el Arco de Trujillo, la Puerta de Santiago, la Torre Ballesteros, hasta llegar al Mirador de las Monjas, donde doblaremos a la derecha para alcanzar la primera muralla de acceso al castillo, donde las vistas de la villa son ya magníficas. El castillo de Trujillo es una fortaleza construida en el siglo IX y el siglo XII. Está situado en la parte más alta de la localidad, en un cerro conocido como Cabeza del Zorro. Los restos más antiguos que se conservan son dos aljibes árabes. El castillo está construido con bloques de granito de sillería y tiene alrededor suyo varias torres cuadradas defensivas, dos de las cuales protegen la puerta de entrada, que tiene arco de herradura y una imagen de la Virgen de la Victoria, patrona de Trujillo. Llega el momento de pediros que os suscribáis al canal, que activéis la campanilla para que no os perdáis estos vídeos. Dadle un like también si os ha gustado. No cuesta trabajo ayudar a seguir trabajando para ofreceros toda esta información. Muchas gracias por ver. Continuamos y en este caso descendemos por un paraje de chumberas, abandonando ya el castillo y dirigiéndonos a la iglesia de Santa María la Mayor, en la cual entramos. Esta es de estilo románico. Encontramos unas escaleras para subir a una de sus dos torres, la llamada Torre Nueva, situada a los pies, y la Torre Julia, en la cabecera. Desde este lugar tenemos unas preciosas vistas de Trujillo. Podemos ver las torres con su campanario, el castillo, el Palacio de Lorenzana, así como numerosas casas y palacios de solera. El estanque de San Lázaro, y posteriormente, cuando salimos de la iglesia, nos encontramos con la alberca, lugar para tomar algunas fotos. Seguimos bajando, pegados a una muralla, y pasamos por la puerta de San Andrés, disfrutando de las vistas y de las casas de época que dominan toda la localidad. En realidad, Trujillo no solo es un pueblo acogedor y encantador,
es muy bonito. Y llegamos otra vez a la plaza mayor de la localidad, donde confluyen todas las calles. En ella y en sus aledaños encontramos muchas tiendas, bares y restaurantes para saborear la gastronomía de la zona. Además de los museos como el de Pizarro o el Museo del Traje, así como los palacios como el de Orellana o Chávez, podemos disfrutar de una suculenta comida en cualquiera de sus numerosos y buenos restaurantes. Os invito a descubrirlos, aunque os dejo uno, el 7 de Sillerías. No podemos dejar de ver la iglesia de San Martín de Tours. Templo católico, de origen medieval, cuenta con elementos arquitectónicos que son propios del gótico, en su cuerpo y estructura principal, y también del Renacimiento. Tiene una fina torrecilla poligonal con reloj. En el interior consta de una sola y amplia nave realizada en piedra de sillería y cubierta con bóvedas de crucería estrellada, con capillas entre los contrafuertes, que en su parte superior se muestran claramente al exterior. Salimos de la iglesia y visitamos el Palacio de Orellana, conquistador del Amazonas. Posteriormente nos retiramos a descansar, dándonos un baño en la piscina para niños del hotel. Concluimos así nuestra visita a Trujillo. Seguramente volveremos, merece la pena.